Bienvenidos a otro video más para el canal. Bueno, señores, en esta ocasión me encuentro aquí en la Catedral Comprar de la 33 en la ciudad de Medellín, donde voy a compartir pues con ustedes el review de una de las motocicletas por la cual muchos de ustedes me preguntaron que les compartiera. Entonces, bueno, amigo, hoy está pues en el canal. Entonces, bueno, aquí les presento pues la nueva TVS Apache 200 RTR, 4 válvulas, modelo 2020. Esta es pues una de las motocicletas pues en que muchos me preguntaron de qué tal es, de qué, cómo es, qué referencias hay de la... de diferente a la otra. Entonces, bueno, aquí lo vamos a saber todo. Yo quería pues comentarle pues de que me tomé pues la tarea de consultar pues con varios usuarios que tienen pues la motocicleta y muchos de ellos no quisieron pues salir pues al aire, al pues en vivo, al en el canal. Otros fue por pena, otros fue por motivos pues laborales en que no pudieron, pero entonces en sí pues me dejaron pues todo lo relacionado sobre la motocicleta, que cuáles serían pues qué es lo bueno y qué es lo malo que tiene. Entonces, bueno, aquí voy a compartir pues con ustedes toda esa información que ellos pues me brindaron muy cordialmente. Entonces quiero pues de que ustedes también la sepan. Muchos saben pues de que la diferencia entre esta motocicleta y la 160 son similares, prácticamente son la misma. Aquí solamente lo que variaría solamente serían tres cositas solamente serían pues que la que variarían en estas dos motocicletas. Vamos a comenzar entonces con una de ellas. Por ejemplo, acá pues aquí vamos a empezar, bueno, con el sillín. Aquí encontramos un sillín pues individual. Para mí sí me parece muy duro este compuesto. Miren, aquí el de la 160, aquí lo podemos ver que es un sillín totalmente biplaza. Otra cosa que también vamos a encontrar en la motocicleta es acá, por ejemplo, esta cúpula de cortavientos encarenada pues a la farola de la motocicleta. Esto también es algo pues novedoso que lo trae la TVS 200 y que en la 160 no podemos encontrar. Aquí podemos mirar, pero en caso de querer pues de agregarle esto a la TVS 160 lo podemos hacer. Le compramos la cúpula y se la ponemos. Vamos a comenzar entonces con la ficha técnica de la motocicleta. Vamos a hablar entonces las especificaciones del motor. Ya cuenta pues con un motor monocilíndrico, cuatro tiempos, refrigerado por aceite. Cilindrada de esta motocicleta es de 159.7 centímetros cúbicos. Viene con una potencia de 16.3 caballos de fuerza, 8.000 revoluciones por minuto, y un torque máximo de 14.8 Nm de por minuto. Ahora vamos a hablar de sus llantas. La llanta delantera cuenta con una medida de 90-90, rin 17, por lo cual me parece pues que sería muy buena anchura en caso pues de seguridad, ¿cierto? Eso nos daría pues mucha más seguridad. Vamos a comenzar con la llanta trasera. La llanta trasera cuenta con una medida de 130-70, rin 17. Viene, por la moto viene pues con freno de disco de dos pistones en ambas ruedas. Entonces, bueno, ahora vamos a hablar entonces sobre la 200. Vamos a hablar de la ficha técnica del motor de la 200. Cuenta también con un motor 4 tiempos O3C, refrigerado por aceite, de 4 válvulas, un cilindrada de 197.75 centímetros cúbicos. Su potencia es de 20.23 caballos de fuerza, 8.500 revoluciones por minuto. La capacidad del tanque de esta motocicleta es de 3.17 galones y un torque máximo de 18.1 Nm a 7.500 revoluciones por minuto. La relación de compresión de este motor es de 9.7:1. El arranque después es eléctrico. La suspensión delantera es telescópica hidráulica. Aquí podemos ver que pues su freno de disco, su suspensión. Me gusta bastante el color de la motocicleta. Viene con un color negro rojo en mate, muy bonito, muy llamativo, como lo pueden ver. Bueno, señores, quiero pues decirles pues de que sobre la información pues que me dieron pues los varios usuarios que tienen pues la motocicleta, en que la motocicleta en sí es muy buena, es muy baja en vibraciones, es muy cómoda, pero sí me dijeron pues de que solamente la moto tiene dos fallitas, que ahorita más adelante las voy a comentar, más adelante les voy a decir cuáles serían, en las que ellos me dijeron. Pero en sí la motocicleta es muy buena, es muy cómoda, muy versátil, se desplaza muy bien por la ciudad. Usted, mejor dicho, el motor es excelente, cero vibraciones. Entonces yo lo que quiero invitar para la gente a que no se deje llevar pues hacía comentarios de primera mano. Primero consulten con los usuarios que la tienen, con aquellos que tienen la motocicleta, con los que tenemos que hablar. Ellos sí nos darán pues
una respuesta óptima a la que estamos buscando. Entonces no nos debemos llevar pues de comentarios así a primera vista o a primera mano que cualquiera nos vaya a decir. Bueno, señores, entonces vamos a comenzar entonces pues con algo también. Vamos a continuar con la información más de la motocicleta. Aquí en la motocicleta vamos a encontrar pues, aquí como lo dije, pues este negro, rojo en mate muy bonito. Encontramos pues las luces direccionales, las luces altas, bajas, luces de paso, el claxon, pito, como lo quieran llamar. Encontramos pues aquí en el tablero. Este tablero es totalmente digital. Aquí encontramos pues el encendido eléctrico, encontramos pues el cortacorrientes, sus espejos, parecen también muy bacanos, amplios. Para mí la verdad esta motocicleta me gusta mucho, la verdad yo estuve a punto de comprármela, la verdad fue porque no me alcanzó el presupuesto para comprarla, pero la verdad estuve a un paso de comprarme esta motocicleta porque la verdad me atrae, me gusta esta motocicleta. Vamos a apreciar aquí, por ejemplo, aquí su parte frontal. La verdad es la motocicleta, como lo digo, es muy bacana. Miren acá esta farola, la iluminación de la motocicleta es análoga y LED. Miren acá esta quilla aquí en la parte del motor, como le forma de bacano. Pero entonces, bueno, volviendo pues al tema, quiero invitar pues a aquellos suscriptores pues en los que están interesados pues en adquirir y comprar la motocicleta. De parte mía cuentan con todo el voto de confianza. Yo les doy el voto de confianza de que esta motocicleta es buena. Es buena porque yo también lo he consultado con otros parceros que la tienen y también me han dicho lo mismo. Pero entonces, bueno, quise llevar pues esta información para como 3 o 4 suscriptores del canal en que están interesados pueden adquirir la motocicleta. Pero entonces, bueno, ahí tienen pues mi voto de confianza. Entonces, bueno, aquí les vamos a mostrar pues una de las fallas en que me dijeron pues los usuarios que tienen la motocicleta. Me dijeron pues de su sillín. El sillín es bastante duro y que esta parte acá de la tapa para el acompañante tienden pues a fastidiarlo mucho. Sienten como el apriete, ¿cierto? En la forma que se sienta, quedan bastante apretados y que eso es bastante fastidioso. Ahora pasemos al tablero. La motocicleta puede andar pues con un tablero totalmente digital. Muy chévere, muy bacano me parece ese tablero. No sé ustedes qué pensarán, pero la verdad me parece muy bacano saber. Aquí podemos ver pues, las revoluciones por minuto, el indicador de neutro, la hora. Aquí podemos encontrar el medidor de gasolina. Aquí encontramos pues, esta llavecita que es la que nos indica cuando la moto pues, necesita algún servicio, alguna revisión. Entonces, bueno, acá ella empieza a titilar y empieza pues, a programarnos eso. Aquí encontramos pues, el odómetro. Acá arriba encontramos el indicador cuando nos indican las revoluciones están pues muy altas. Este alumbra, indicándonos pues de que podemos ingresar a otro cambio. Aquí encontramos pues cuando indican pues las luces de la direccional izquierda. Ahora miramos acá la de la direccional derecha. En sí el tablero es muy completo. A diferencia del de la Apache 160, que es todo amarillo, el color alumbra pues amarillo, no blanquito como vemos acá, y que también podemos encontrar en que no tiene pues indicador de cambios, no trae la hora ni los trip, esa sí pues sería una falla en que traería pues la 160 a comparación de la 200. Otra de las fallas que me dicen pues ellos, pero esto sí ya pues es ya de ensamble de TBS. Es el exhausto pues de que muchos dicen que no les parece muy bacano porque parece que una metralleta, yo no sé lo que dicen. Pero bueno, señores, eso sería pues toda la información que quería pues brindarles sobre la motocicleta en que me brindaron pues aquellos usuarios que la tienen, porque a eso es lo que tenemos de irnos nosotros, a basarnos a los que tienen la motocicleta. Entonces, bueno, señores, no siendo más, espero que les haya gustado el video, no olviden suscribirse entonces al canal y activar la campanita de notificaciones. ¿Cómo hacerlo? Acá debajo del video aparece el logo de YouTube, luego aparece una letra que dicen suscribirse, le dan like y quedan suscrito al canal. Luego aparece una campanita, esta le dan like y también YouTube les notificará cuando yo suba un próximo video. Chao, hasta la próxima.